Hola Géminis, gracias por visitar a mi canal y ahí en Spiritual Love vamos a hacer una lectura para el mes de septiembre del 1 al 15. Vamos a ver cómo está tu vida sentimental, a ver qué mensajes hay de parte de los ángeles para ti, del arcángel San Miguel, que te guía el universo y también es mensajes generales, puede ser en cualquier otro aspecto de tu vida. Toma lo que sea para ti, deja ir el resto. Si tiendes que la lectura es tuya, tómala. Declara la tuya y pídele al arcángel que te ayude a que se manifieste más rápido. También si sientes que no es para ti, pues será la próxima vez. Al final de la lectura vamos a contestar una pregunta. Piensa en tu pregunta y la contestaremos con la carta de los ángeles, como siempre. Una sola pregunta, piénsala, no la cambies para que tengas una respuesta más concisa. Y también al final vamos a ver la numerología y vamos a ver el significado de los números y los números de la suerte. Bueno, Géminis, vamos a ver qué energía tienes tú. Wow. Tú estás queriendo salir de una relación. Veo aquí una situación bastante diferente. La situación que hay en tu entorno energéticamente es como si tuvieras mucha tristeza, mucho dolor, como si tuvieras que dejar algo atrás para tú poder ser feliz. ¿Por qué digo para ser feliz? Porque tienes ansiedad, no duermes, estás intranquila, intranquilo, mucho estrés y es como para tomar una acción, para irte de donde estás hacia donde tú te sientes feliz, completa, completo, donde tú sientes que tu alma gemela llama está. Veo una relación de un alma gemela llama donde hay que tomar una decisión dolorosa. No es una decisión fácil, es una decisión que te rompe el alma, que tú no quieres hacer sufrir a nadie. Eso te da ansiedad, te da miedo de equivocarte, te da miedo de dejar todo, cambiar tu vida. Mucho estrés hay en ti, pero tú sabes muy bien lo que quieres, quieres unión y ya tú estás como perdiendo la paciencia y quieres como que las cosas pasen. Esa es como la energía que hay en septiembre y veo que tú sientes que la persona con quien tú estás o estuviste era una persona que realmente tampoco te hacía feliz o te hizo daño en el pasado. Una persona que tú le diste muchas oportunidades y te falló de una manera u otra. No es que tampoco eres una persona malvada que haces las cosas a propósito. Es que tú encontraste tu real amor de tu vida y en la circunstancia que tú estabas no eran tampoco ninguna circunstancia beneficiosa. Aquí veo que dicen los ángeles que tú te sientes obstruida, obstruido, como si no pudieras moverte de esta situación de dolor, como si no pudieras encontrar salida y quisieras empujar puertas, barreras, pero hay algo que te detiene. Me dicen los ángeles que tienes que mantenerte fuerte y seguir optimista y seguir adelante. No te detengas, que tú sabes muy bien hacia dónde vas y sabes muy bien que vas a tener también el beneficio del universo en cuanto a las finanzas. Muchos de ustedes se vieron atrapados en esta situación de dolor con una relación donde fueron manipulados, probablemente maltratados o infelices totalmente por una situación financiera donde ustedes se sentían que era codependencia o no podían depender de ustedes mismos al 100% o esta persona usaba cosas para atraparlos y manipularlos. Aquí veo que hay una liberación, pero tienes que ser fuerte. Va a haber una reunión con una persona que tú te vas a sentir completa, completa, una persona que te esté esperando y tú vas a tener mucho triunfo. Esta persona te va a dar paz, tranquilidad, armonía y también felicidad. Pero hay muchas dudas de parte tuya, hay muchas dudas donde tú no sabes si esto realmente va a pasar o es algo que tú estás creando mentalmente como para escapar de la situación actual en que te encuentras. Hay muchas, eso te causa ansiedad de quizá no quiero enfrentar mis problemas si estoy creando un mundo en mi mente y no es real. O esta persona no siente lo mismo por mí, yo siento que es mi alma gemela llama, pero esta persona no manifiesta lo mismo que yo y tienes miedo como de dejarlo todo y perder algo. Me dice el arcángel San Miguel que tú tienes opciones y tú lo sabes. También te han estado mandando mensajes a través de música, a través de como letras de canciones, a través de cosas que te hacen recordar tu alma gemela llama. Y también tú sabes que estás en la dirección correcta, solo que es bien difícil ahora mismo. Vamos a ver qué más.
Tú estás llegando a tu destino, a donde tú debes ir, a donde debes ir. Solo tienes que saber la verdad dentro de ti. Vete sin ninguna carga. No te sientas culpable. Esta persona que tú estás dejando atrás, tú le diste muchas oportunidades anteriormente y esta persona simplemente no las valoró o simplemente pensaba que te iba a tener por siempre y ahora te va a hacer como sentir culpable de que tú tomas las riendas de tu propia vida. Tú mereces una recompensa por lo que has sufrido en el pasado. Me dice el arcángel San Miguel que no fue una relación, que fue una relación difícil, triste, donde tú tienes que desatarte, salir, quitarte las cadenas y buscar tu propia verdad, que tú vas a ser feliz. Tú solamente tienes que creerlo y seguir adelante, porque hay muchas dudas ahora mismo en torno a tu situación. Hay algo como que no te deja progresar, te tiene obstaculizado, obstaculizado, y es con respecto a las dudas que tienes de no dar pasos en falsos. También ustedes tienen problemas para comunicar su verdad. Tienen problemas para decir exactamente cómo se sienten y también como para manifestar lo que quieren por las mismas dudas y restricciones en que han vivido. Me dice que solo tienes que tener disciplina, continuar el camino, mantenerte firme y tendrás éxito. Mucho, 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 mucho éxito viene hacia ti. Solo tienes que mantenerte firme, dejar los miedos y seguir adelante. Trata de seguir adelante. Vamos a ver qué más te tienen. Es tiempo de limpiar, no solo de limpiar energías, dice el arcángel San Miguel. Limpia lo que no te conviene, las personas que te hicieron daño, toxicidad, manipulación. Todo eso me está diciendo el que tú viviste encerrado como en una cárcel. Tiempo de limpiar, de sacar la basura, no ofendiendo a nadie, dice él. Pero lamentablemente tú fuiste violado, manipulado, cruzaron todas las barreras de lo que tú podías soportar en una relación donde estabas y ahora hay que tomar una decisión. Que te pusieron esta alma gemela llama en medio de tu vida para que tú vieras la realidad de lo que estabas viviendo anteriormente. Tiempo de limpiar, limpieza. Una persona que cruzó, invadió, te violó. No, muchos de ustedes probablemente físicamente, pero me dice que violaron tus sentimientos, violaron lo que tú creías, lo que tú pensabas que iba a ser tu felicidad. No fue así, engaños, mentiras, manipulaciones. Ahora es tiempo de reconstruir tu vida. Tú estás a tiempo, no importa la edad que tengas. Me dice el arcángel San Miguel que aquí hay una persona que tiene 65 años que piensa que no puede restablecer su vida por su edad, que está equivocada, me dice él. Que no es así, que tú tienes derecho de ser feliz y lo vas a hacer. Que tú tienes derecho de reconstruir tu vida, que no está todo perdido. Me dice, tú vas a tener una nueva vida, la vas a tener, y porque tú te la mereces. Amén. Bueno, Géminis, cero miedos. Vamos a ver qué otras cosas hay, qué otros mensajes. Veo que muchos de ustedes están enlazándose eso, 100% en trabajo o la persona que ustedes aman trabaja con ustedes. También me dice el arcángel San Miguel que tú estás tratando de olvidar tus penas, tratando de poner las cosas como debajo de una alfombra para no verlas, pero sabes que están ahí. Es la percepción, pero tus sentimientos son totalmente diferentes porque cuando te sientas en tu casa tranquilo, tranquila, tú sabes que eres infeliz y solo contemplas lo que pudo haber sido. Me dice él, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti, Géminis. Wow, dinero y fortuna viene hacia ti. Dinero y fortuna. Van a abrirse las puertas de la abundancia. Me dice que ustedes, algunos de ustedes viven como de cheque en cheque y no queda dinero como para guardar, solo pagando deudas, como que cobran para pagar, que eso va a cambiar, van a poder tener como para guardar. Y también alguno de ustedes tiene la capacidad de ayudar a las personas cuando están en medio de desgracias, que tienen como habilidades psíquicas de sentir los problemas de los demás y los ayudan a como a sentirse mejor con sus palabras, que usen ese don que tienen, que ese don les va a ayudar mucho y ustedes van a poder ayudar a otros, que mientras más personas ayudes, más puertas se te abren. Ustedes estuvieron o están lidiando con una persona que no, que como que te robó la juventud, te robó los mejores años de tu vida, una persona soberbia, orgullosa, que se pensaba mejor que tú. Específicamente una persona que era como un comerciante, una persona como que maneja dinero, un empresario, un comerciante, una persona bien soberbia que se piensa o se pensaba
que era mejor que tú. Y esta persona siempre te ponía, te miraba hacia abajo, no te daba tu valor. Me dice el arcángel San Miguel que tú tienes mucho valor y que vas a tener una sorpresa que tú no te, algo que no te esperas de parte de tu alma gemela llama. Tu vida va a cambiar. Veo que se mudan como a una casa de campo más tranquila. Hay una mudanza, como un movimiento. Si lo están pensando, va a pasar. Si alguno de ustedes están pensando mudarse, cambiar de residencia o simplemente separarse y buscar un nuevo hogar, va a pasar porque veo cambios. Vamos a ver, Géminis, ¿cuál es la energía general de tu lectura? Ya vimos que el consejo de los ángeles es que sigas adelante. La energía general es fuerza, signo de Leo. Alguno de ustedes puede ser que estés envuelto con alguien del signo de Leo. Y el 3 de bastones, que es Sagitario, Leo y Aries. Espera. Esa es la energía general. Ustedes han estado esperando con fuerza y resistencia. Y han sobrepasado por muchos problemas, por muchas dificultades. Han aguantado muchas cosas. Me dice el arcángel San Miguel, han aguantado mucha mierda. Sin necesidad. Así mismo me lo dice. De que han aguantado mucho. Wow, qué gracioso. Pero sí, me dice que ha habido mucho sufrimiento, mucha resistencia. Que ha habido, ustedes han empezado positivamente. De mañana quizá va a ser mejor. Siento una persona que llora todas las noches. Con mucha tristeza de lo infeliz que es y no ve salida al bienestar de su vida. Vamos a ver, Géminis, ¿qué tú tienes en mente? Amor y pasión, lo que tú sientes que no vas a volver a tener. Amor y pasión, me dice que sí. El signo de Cáncer, Escorpio y Piscis, también Sagitario, Leo y Aries. Van a recibir amor y pasión. Eso es lo que tienen ustedes en mente y eso es lo que viene. Me dice que ustedes tienen miedo a que las personas hablen mal de ustedes cuando ustedes escojan a su persona o que malentiendan porque no conocen al 100% lo que tú has vivido. Me dice el arcángel San Miguel que no te preocupes por eso, que te preocupes por tu felicidad. No apoyando cosas malas, porque hay personas que dicen, oh, apoya cosas que no deben de ser. Pero porque la gente no sabe lo que tú viviste, no sabes de dónde tú viniste, ellos sí conocen tu alma, los ángeles sí saben, Dios sí sabe. Y Dios sabe hacia dónde tienes que dirigirte y cuál es tu destino. Que ellos ven energía, ellos nos ven las personas como los seres humanos la ven. Y también ellos juzgan por el corazón de los demás. Ellos nos juzgan por como uno los seres humanos. Que no le des mente a lo que la gente piense o diga, que seas feliz porque esa es tu oportunidad. Tú tienes mucha ansiedad y piensas que todo ha sido causa de tu imaginación otra vez para escaparte de tus problemas, pero no es así. Me dice él que es real y que tú serás feliz. También tú has sido una persona bastante fuerte y has resistido bastantes conflictos. Aquí hay muchas espadas, mucho pensar, mucho en tu cabeza y mucha resistencia. Veo que tú tienes un bloqueo con la persona con quien vives, como una resistencia y una frialdad. Ha habido como una falta de comunicación, se cortó la comunicación, puede ser entre ustedes, y ya tú decidiste a seguir adelante. También has decidido, perdón, a defenderte a ti misma o a ti mismo y a poner resistencia. Aquí está el signo de Acuarios y también el signo de Géminis y Libra. Veo que hay un final que viene hacia ti. Y es un final para un nuevo comienzo. Se acabó la etapa de sufrimiento, de que te apuñalen por la espalda, de que te vean la cara de tonta o de tonta. Se acabó eso. Ahora va a venir el amor propio. Ya tú no te vas a poner más resistencia a tu felicidad. Ahora es tiempo de seguir adelante. Vamos a ver. Me dice el arcángel San Miguel que ni mire qué pasó, que vea lo que está pasando ahora. Que ya sabemos que esta persona no te merece, que no queremos recordar el pasado, que bye. Me dice él que adiós, adiós a eso. Veo que ahora mismo tú estás esperando, esta carta representa el signo de Virgo, pero también tú estás orando, pidiendo como una iluminación. Estás pidiendo como una señal. Me dice el arcángel San Miguel que la señal está ahora y está aquí y esta es. Esa es la señal que tú estabas esperando. También te están llegando muchas cosas espirituales a través de sueños. Estás recibiendo muchos mensajes y veo que te diriges hacia el amor real. Ahora mismo hay mucho amor entre tú y tu alma gemela llama. Y veo que esta persona quiere amor y quiere darte amor. Aquí veo signo de Cáncer, Escorpio y Piscis.
Veo que tú tienes una tristeza con dejar algo atrás y tener un nuevo comienzo. También veo una distancia entre tú y tu alma gemela llama física, pero va a haber una unión entre ustedes. Aquí está un final que te causa tristeza. También te entristece haber perdido los mejores tiempos de tu vida o haber perdido tiempo con la persona en que estuviste porque tú tenías esperanzas de que esto funcionara y nunca pasó. Géminis, aquí veo que tú te trabajaste mucho, te dedicaste a tu familia, pero no funcionó. Era como que si fuera tú una cosa de un solo lado. Y me dice que ahora mismo lo que estás viviendo es tiempo de juzgamiento. ¿Qué es el tiempo de juzgamiento? Tiempo de donde tú reconsideras las cosas y haces lo correcto para ti como ser humano. Me dice también que el universo va a poner las cosas en su lugar y que todo el que debe karma lo va a pagar y que tú vas a tener dharma que es positivo para ti. Aquí veo el signo de Capricornio y también Tauros. Una elección tú tienes que hacer en cuanto al amor y tú sientes la presión ahora mismo de que tienes que hacer eso y que tienes que haber movimiento. Muchos de ustedes van a tener que recoger su ropa e irse, no van a poder coger nada de la casa o van a haber muchos impedimentos, pero la recomendación es que simplemente escojas y te vayas, que te va a ir bien. Tú vas a tener lo que tú deseas, tú vas a tener lo que tu corazón añora y tú vas a tener estabilidad no solo amorosa, sino financiera. Esta persona con quien tú estás lidiando va a sentir que tú le apuñalaste por la espalda, pero no es así y tú lo sabes y Dios también. Ahora mismo estás en caminos cruzados, no sabes, no ves como hacia dónde voy o qué voy a hacer. Me dice el arcángel San Miguel, es tiempo de dejar las cargas y tiempo de seguir adelante. Ya has cargado demasiado, déjale las cargas a Dios y deja que Dios se encargue de la situación tuya. Vamos a ver qué va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar en la vida de Géminis con respecto a su situación? Esto es futuro. Los problemas se van a terminar y lo que tú estás manifestando va a llegar a ti, porque tú estás pidiéndole a Dios tanto que tú has sido escuchada y escuchado. Y también se va a hacer justicia. Aquí han habido muchos abusos. Va a ver qué va a pasar, nuevo comienzo, hogar establecido, familias integradas y dinero. Viene un regalo del universo financiero, estabilidad. Se acabaron las mentiras, tú prácticamente suelta las espadas, no más pelea y me voy. También hay un bloqueo en comunicación, tú vas a cortar de raíz esta persona que lo que te causaba era problemas y va a haber una unión bastante bella y firme. Las cosas se van a mover un poco despacio, pero van a ser seguras. Esto es lo que va a pasar. Más o menos, ¿cuándo va a haber una unión con el alma gemela llama? ¿Cuándo va a haber una unión? Toma un acto de fe. ¿Cuándo va a haber una unión? Aquí veo, wow, alguno de ustedes en 10 días se van. Algunos de ustedes se van en 10 días. Exactamente, me dan 10 días. Pero también otros de ustedes, la unión. Va a ser en primavera y me dice el 10 de marzo. Sí, si no se van en 10 días, el 10 de marzo. Me dice que esa es la fecha y que después de ahí van a haber movimientos rápidos. Va a haber como mucho, se van a mudar juntos y todo, rápido, rápidamente. Las cosas se van a mudar rápido. Depende del coraje que tengas en lanzarte. Si te tienes la capacidad de irte de tu casa y dejar todo, te vas en 10 días. Si te decides, si no te decides y empiezas, sigues pensando en lo mismo que estás pensando, se va a quedar para marzo, el día 10 de marzo. Bueno, Géminis, vamos a ver qué más, qué otros mensajes hay para ti. La persona con quien ustedes están lidiando puede ser un poco más madura que ustedes y está a distancia. Puede ser otra ciudad, otro país. Pero hay una distancia física y también tú estás como esperando un dinero para poder irte. Tú estás muy ansiosa y ansioso de terminar esta relación. Mira, el término está al revés. Me dice el arcángel San Miguel que tienes que coger valor, porque si no, va a quedarse para luego. Un regalo del universo viene para ti en forma de comunicación. Va a ser algo que te va a hacer muy feliz. Mucha comunicación entre tú y tu persona.
Y también van a haber muchos planes que se van a hacer realidad, muchas cosas que van a empezar a pasar entre ustedes. Pero tienes que tener el coraje de dejar la ansiedad y de moverte. Otra vez me dicen, va a haber justicia y van a haber cosas que van a ir pasando que tú vas a tener ganancia, Géminis. Va a ser como 10 días, 2 meses o marzo. Anoten esas fechas. Vale la pena lo que has esperado y vas a vivir una luna de miel con tu persona. Tú vas a recuperar como todo lo que no viviste, lo infeliz que fuiste. Ahora el universo te lo va a ir devolviendo. Los números que vi más fue el número... Me dicen que diga el 0, que es comienzo y punto, que no tienes más opciones, tú tienes que recomenzar tu vida, me dicen. Ese es el número angelical. Y los números de la buena suerte, me dicen el 17, 27, muchos 7. Me dicen 27, 17 y número 5. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta, Géminis? ¿Cuál es la respuesta? Tú no vas a reconocer tu vida en un año desde ahora. Y me dice que la respuesta a tu pregunta es sí. En un año. Bueno, Géminis, yo espero que esta lectura le haya llegado a quien tiene que llegarle. Muchas gracias y muchas bendiciones. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.